buen día para todos. Continuamos con nuestra clasecita el día de hoy. Bienvenidos a su clase de Ciencia y Tecnología. El día de hoy vamos a aprender un nuevo tema muy importante para ustedes, para mí y para todos que nos queremos y cuidamos nuestro cuerpecito y queremos estar gozando de una buena salud. El día de hoy, nuestro temita es el origen de los alimentos, chicos. ¿Y ustedes saben cuáles son los orígenes de los alimentos? Los alimentos se clasifican en tres orígenes. Tenemos el primero, el origen animal. ¿Y por qué se llama alimentos de origen animal? Porque son alimentos que nos proporcionan la carne de los animales y sus derivados. Tales son, por ejemplo, aquí tenemos la carne de res, tenemos el pollo, tenemos los huevos, tenemos también la carne del pescadito, tenemos la leche y tenemos el queso. ¿Y qué nos aportan estos alimentos de origen animal? Nos aportan muchas proteínas que sirven para nuestro cuerpo y para fortalecer nuestros músculos. ¿Sí? Otro origen de los alimentos es el origen vegetal. ¿Y dónde se encuentran los alimentos de origen vegetal? Se encuentran en las frutas y las verduras y también en los cereales. Y ellas son algunas, por ejemplo, tenemos la piña, la uva, la fresa, la pera, las verduritas, la papa, la lechuga, la zanahoria, el choclo y las demás variedades. Tenemos muchas frutas y verduras. También lo tenemos en la cebada, en los frijoles, el garbanzo, el pepino, la quinoa, la quicha. Todos estos alimentos son de origen vegetal. ¿Y qué nos aportan estos alimentos de origen vegetal? Nos aportan las vitaminas para nuestro cuerpo y para tener siempre mucha energía, ¿sí? Y por último, tenemos los alimentos de origen mineral. ¿Y dónde se encuentran estos alimentos de origen mineral? Se encuentran en la naturaleza. ¿Y cuáles son estos alimentos de origen mineral? Los encontramos en el agua y la sal. Esa sal que ustedes echan a la prendita. ¿Y qué nos aportan estos alimentos? Estos alimentos nos aportan muchos nutrientes que nos sirven a nuestro cuerpo para mantener un buen funcionamiento. Chicos, ustedes tienen que consumir alimentos de origen animal y sus derivados. Tienen que comer de todo. También tienen que comer el pavito, la carne de pavo, el pulcito, ¿sí? Comer también su salchichita, el higadito también es de origen animal. Y aquí en el origen vegetal tenemos que consumir todas las frutas y todas las verduras, las menestritas, para tener mucha energía. Y aquí en los alimentos de origen mineral tenemos que tomar agüita. Sí, nosotros somos como las plantitas, también tenemos que hidratarnos. ¿Y cómo nos vamos a hidratar? Tomando agüita, porque cuando nosotros estamos en constante movimiento, estamos perdiendo nutrientes. ¿Y cómo los vamos a recuperar? Pues tomando mi agüita, ¿sí? Y también lo encontramos en la salsita, la sal que viene de pan, ¿sí? Vamos a echar en nuestra comidita, no mucho, ¿eh? Solo un poco.
Y ya saben, si quieren tener músculos fuertes, que tienen que consumir alimentos de origen animal. ¿Y dónde se encuentran los alimentos de origen animal? En la carne de los animales y sus derivados. Muy bien, chicos. Para que tengan energía todo el día, ¿qué tienen que consumir? Alimentos de origen vegetal. Frutas, verduras y menestras. Muy bien, chicos. Y para que tengan su cuerpecito así fuerte y no se vayan los nutrientes, ¿qué tenemos que consumir? Tomar agüita 8 vasitos diarios y ingerir la salsita, pero no en mayor cantidad, sino en poca cantidad. ¿Sí? Muy bien, chicos. El día de hoy hemos aprendido, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? A conocer, a clasificar los alimentos según su origen. Se clasifica en 3 grupos: alimentos de origen animal, alimentos de origen vegetal y alimentos de origen mineral. Muy bien, chicos. Y para despedirnos vamos a cantar la canción de los alimentos. Pues, ustedes ya la saben y quiero que me acompañen. Se levanten de sus asientos y vamos a cantar y a movernos también un poquito, ¿sí? A la 1, a las 2 y a las 3. Todos se levantan de su sitio. No quiero a nadie ahí sentadito. Paradito, cantamos. Los alimentos, qué ricos son, qué ricos son. Tienen proteínas, tienen vitaminas para crecer muy fuerte y sano y no quedarme como enano. Muy bien, chicos, entonces se tienen que alimentar muy bien para estar fuertes y sanos, con mucha musculatura, con mucha energía, ¿sí? Muy bien, chicos, hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Ya saben, cuídense mucho, pórtense bien, hagan todas sus tareitas, coman toda su comidita y nos volveremos a ver el día de mañana. Cuídense mucho. Bye, bye. Esta es la página.